Hola Cosmos Country, es hora de llegar a conocer a Marco Sena. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, bueno, pues me encanta la carne, soy un carnívoro. Es cierto que me encanta comer, ¿no? Pero antes de elegir otra comida, primero voy a la carne. ¿Y lo que menos te gusta? Pues quizás tengo que forzar un poquito es la verdura, que es muy importante para nosotros que jugamos a fútbol. Creo que debería comer un poco más de verdura. ¿Tu tipo favorito de música? Pues mira, yo soy muy ecléctico, ¿no? Hablando de canción, pero como yo soy de origen brasileña y la gran mayoría de los brasileños le gusta la samba, yo creo que está en mi sangre. Me gusta mucho la samba. ¿Tu canción favorita del momento? Mi canción favorita, bueno, no sé si voy a pronunciar bien, pero hay una canción nueva que creo que es Katy Perry. Ajá. Suena mucho. ¿La de Dark Horse? Creo que sí, que canta ella, después canta. Es una canción que de momento que me gusta mucho. ¿Alguna celebridad que te guste? Daisy Washington. Es un tipo donde siempre que sale una película suya voy a ver al cine. No pierdo ninguna. Soy fan número uno y es un grande para mí. ¿Y tu actriz favorita? Bueno, mi actriz favorita son las más guapas, ¿no? Bueno, Charlize Theron es una que también me gusta muchísimo. He visto algunas pelis suyas que me gustó muchísimo. ¿El lugar que más te gusta ir de viaje? El lugar que más me gusta ir de viaje, bueno, de toda manera, hay lugares que me gustaría conocer. Y los lugares que siempre voy cuando tengo vacaciones es Brasil y España. Si no fueras jugador de fútbol, ¿qué serías? Ah, si no fuera jugador de fútbol, eso sí que está muy complicado. Pienso que si no fuera jugador de fútbol, quizás intentaría ir para el medio de la música, ¿no? Me gusta mucho, me atrae mucho la música, y creo que estaría en este entorno. ¿Qué es algo que no mucha gente sepa de ti? Hice secreto. Yo pienso que hay que seguir sin saber. Bueno, voy a contar algo muy sencillo, pero va por épocas, ¿eh? Hay épocas que tengo mucho miedo de volar. Cuando entro en avión estoy rezando, ¿no?, para que no pase nada. Pienso que la gran mayoría de la gente, hay unos que simulan más y otros menos. Yo creo que disimulo bien, no se dan cuenta que por dentro estoy, ay Señor, por favor protéjanos.